Hola, mis queridos amigos, bienvenidos. Es para mí hoy un placer presentaros una gran máquina bélica, como es el tanque israelí Merkava MK3D de la casa Menck. Vais a disfrutar pieza por pieza, componiendo, pintando, de la mano de un buen modelista, Juan Carlos Carmona. Sin más preámbulo, os deseo que os divertáis. Sed felices. Hasta luego. Hola amigos, hoy vamos a realizar unas técnicas de mejora, pintado y envejecimiento del Merkava MK3D de la marca Menck. Es un carro de combate israelí que a los aficionados les suele gustar mucho. Como podéis observar, tiene cantidad de piezas, es una maqueta complicada, pero vais a disfrutar mucho montándola. Para ello utilizaremos los productos de pintura y envejecimiento de la marca Vallejo. Nos hemos decantado por el israelí Sand Grey de Vallejo, que es un color muy acertado. Lo aclararemos con un blanco y oscureceremos con un negro. Así crearemos una variedad cromática que resultará muy agradable a la vista. Vamos a proceder al montaje. La marca Menck nos ha proporcionado dos variantes de ruedas, una sin caucho y otra con caucho. Nosotros nos hemos decantado por la de caucho. Una vez hemos elegido las ruedas, las montaremos, salvo estas dos partes que las dejaremos por separado, porque luego os daré un pequeño truco para pintarlas muy rápidamente. Después de cortar, lijar y pegar, hemos concluido con la barcaza. He hecho una superficie rugosa, que es una capa antideslizante que llevan muchos carros de combate. Hemos realizado el mismo proceso con la torreta. Una vez realizada la barcaza, os voy a mostrar cómo hacer la capa antideslizante que llevan muchos carros de combate. El proceso de poner el antideslizante lo vamos a realizar con arena de playa. Si en su defecto no se tiene, nos servirá arena de acuario. Con cola blanca, en este caso negra porque la he tintado yo, y agua. Después, retiramos el exceso con una superficie punzante. Si tapamos o cometemos alguna equivocación, podemos raspar sin miedo, que se iría tranquilamente. Como los visores, los lanzahumos,
las sujeciones de las ametralladoras, no las cubriremos con capas antideslizantes. Bueno, ahora vamos a pintar el caucho de las ruedas. Para ello vamos a utilizar el diluyente y el color negro a partes iguales. Voy a explicar una manera rápida y sencilla de pintar ruedas. Para ello vamos a utilizar una regla de circunferencias en un agujero correspondiente. En este caso es este. Nos ha costado 10 minutos pintar todas las ruedas del carro de combate. De otra manera hubiéramos tardado un día entero en pintarlas. Este es el resultado final de haberlas pintado con Israeli Sand Grey. Vamos a pintar estas cuatro ruedas de un verde militar para dar un poquito de variedad cromática al vehículo. Ahora con el marrón Panzer voy a hacer un ligero presombreado. Antes de proceder al pintado del vehículo, enmascararemos las ópticas con un poquito de cola blanca que luego retiraremos con un palillo humedecido en agua. Se hará esto con la barcaza y con la torreta. Muy bien, pues ahora vamos a empezar a aplicar la capa de imprimación con el color Israeli Sand por todo el tanque.
Bueno, pues ahora vamos a hacer una modulación de color sobre el carro de combate usando el color de imprimación que hemos dado a todo el carro de combate y un blanco. Lo mezclaremos y haremos un color un poquito más nítido, más suave, con lo que cubriremos solo la superficie de arriba del vehículo. Aplicamos unas 10 gotas y unas 4 gotas de blanco. Con el color hueso y con el color ocre vamos a crear unos pequeños detalles. Ahora vamos a proceder a pintar la cadena. Para ello vamos a utilizar un amarillo arena, su diluyente, y luego le realizaremos un lavado con este marrón. Ahora vamos a aplicar el lavado. Muchos modelistas lo aplican con pincel, pero yo particularmente prefiero aplicarlo con aerógrafo para cubrir la superficie entera de la cadena de una manera uniforme y le cambiaremos un poquito la tonalidad. Vamos a aclarar las zonas más expuestas al sol para difuminar un poquito el color y parecer que se ha comido el sol la pintura.
Bueno, ahora que tenemos la torreta más o menos concluida, vamos a ir colocando las armas secundarias como las ametralladoras. Vamos a ir colocando también lo que son los eslabones de la cadena de refuerzo. Ahora voy a mostrar cómo hacer algunos elementos distintivos de la unidad del carro de combate, por ejemplo como este, las letras, cómo aplicarlas con calcas o, en su defecto, y si se prefiere, hay unas plantillas que, como podéis observar, tiene todos los elementos de vehículos israelíes. Simplemente hay que aerografiar encima y enmascarar bien y se queda, tiene un resultado perfecto. Se pueden utilizar directamente las calcas que nos trae la casa. Yo voy a utilizar algunas, tales como la matrícula y algunos elementos que van en las cajas de munición. Pues como podéis observar, ya hemos colocado la enmascaración. Hemos colocado la plantilla y vamos a proceder a pintar. Pues con un poquito de marrón y le ayuda una esponjita, aplicaremos como si estuviera un poco oxidada. Pues ahora vamos a empezar a aplicar las calcas al vehículo antes de las técnicas de envejecimiento. Ahora vamos a aplicar un poco de fijador para calcas que hay en el mercado.
Pues ahora, con este color de Vallejo, el German Camuflaje Oscuro, vamos a realizar unos desconchones. Pues ahora con un producto esmalte, color óxido, vamos trazando unas líneas que luego difuminaremos con un poquito de aguarrás y nos dará un efecto de óxido. Recordar que estos vehículos no están muy oxidados, con lo cual no hay que abusar de la técnica. Una vez tenemos los desconchones y los escurridos de óxido en toda la maqueta, vamos a proceder a realizar un pequeño preempolvado para luego aplicar el barro. Ahora vamos a proceder a aplicar el barro. Hemos colocado un claro, un esmalte claro. Y ahora vamos a aplicarle un esmalte color marrón. Uno de ellos lo dejaremos un poco más claro que el anterior, para así cuando lo pongamos el barro a la rueda, no tener todas las ruedas iguales, sino que unas tengan un barro un poquito más oscuro, otras más claro. Así creará una variedad cromática que quedará muy chula. Aplicaremos un poquito de yeso para que la mezcla no quede demasiado líquida y tenga más sensación de barro. Se hace un color claro, que es el barro seco que irá antes del oscuro. Con la mezcla que hemos realizado, vamos a proceder a manchar las ruedas de barro. Con la ayuda del aerógrafo y un pincel viejo, espolvorearemos sobre las ruedas la mezcla.
Seguiremos el mismo proceso con la barcaza, igual que con las ruedas. Primero aplicaremos un color claro y luego aplicaremos unos colores más oscuros para imitar un barro más reciente. La cadena y las ruedas que hemos colocado, vamos a proceder a embarrarlas también. Bueno, pues ahora con un color más oscuro, el más oscuro de todos, casi negro, vamos a aplicar a la maqueta, una vez tenemos ya todo el demás barro secado, vamos a aplicarle como si estuviera muy muy fresco, por casi la totalidad de los bajos, por las ruedas, los recovecos, los chasis por dentro. Así es como queda la oruga con las ruedas, el barro y todos los elementos que hemos colocado. Una vez hemos colocado los últimos detalles, como las antenas y le hemos dado un poco de humo al tubo de escape, la maqueta de la marca MEN la hemos terminado.